Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para jugandoenlinux.com. Bueno, pues estamos aquí con Jorg, que para el que no lo sepa, pues se trata de un videojuego de carreras de coches, muy arcade, muy a lo Micro Machines, por ejemplo, del que ya habíamos hablado en alguna ocasión, incluso habíamos grabado algún vídeo. Si buscáis un poquito por nuestro canal de YouTube, pues encontraréis seguramente uno o dos vídeos sobre este juego. Y por supuesto, pues en nuestra web incluso tenéis una entrevista con uno de sus creadores, con Flavio Calva. Bueno, pues recientemente, o más bien hoy, ha salido la versión 0.10. Es una versión que tiene un mogollón, pero un mogollón de novedades muy jugosas, muy interesantes. Y vamos a intentar repasarlas una a una, para que vosotros, bueno, pues si queréis, podáis descargar el juego y disfrutarlo como lo disfrutamos nosotros. Bueno, en primer lugar, como veis, el juego está en nuestro idioma. Eso es gracias pues a que ha sido traducido, está mal decirlo, pero he sido yo la persona que ha traducido al español este juego, tanto al español como al gallego. Y bueno, pues si os fijáis aquí, nos vamos a opciones, tenemos los idiomas en los que está disponible. Tenemos inglés, alemán, español, francés, esto supongo que es gaélico, gallego y por supuesto italiano. El videojuego es un videojuego italiano y como es lógico, pues tendrá su versión en italiano. Lo vamos a dejar en español, aunque como veis podemos ponerlo en el idioma que nos dé la gana. Bueno, aparte de eso, bueno, pues aquí están los controles las opciones que podemos modificar. Incluso podríamos configurar las teclas si quisiéramos. Hay un pequeño problema y es no depende de ellos, y es que por ahora aún no tiene soporte para joysticks. El motor que utilizan, que es Panda 3D, pues tiene algunos problemas con los joysticks. Y están pendientes, pues, de que este motor se actualice para poder corregirlo. Esperamos que en algún momento pues puedan introducir este soporte, porque obviamente para un juego de este tipo pues es tremendamente útil. Bueno, tenemos más cosas, más cositas por aquí. Si nos fijamos, ahora mismo pues incluso tenemos la opción de multijugador, ¿vale? Ahora aquí donde pone desconectar, cuando entréis la primera vez, os deja loguearos. Y una vez os logueáis, os crea un usuario y luego salís aquí arriba. Si hubiera más personas en esta lista, podríamos, no lo he probado aún no ha coincidido de encontrarme con nadie, pero intentaremos probarlo en jugandoenlinux.com. Y bueno, pues supongo que puedes seleccionar las que quieras para montar una carrera. Yo creo que eso es algo que puede estar muy muy bien, que puede llegar a ser muy divertido, y como os digo, pues estamos deseando probarlo. Luego, una cosa que se me olvidó y que es muy importante, es que en la anterior versión no teníamos esta opción. Hasta ahora, Jorg se podía jugar con la cámara desde arriba. Desde este momento también podemos poner la cámara detrás del coche, ¿vale? Nosotros vamos a probar primero desde arriba para que veáis cómo es el juego, y luego, pues si jugamos otra carrera, pues la pondremos desde atrás. Y nada, aquí comenzamos, le damos a un jugador y podemos escoger pues correr en un solo circuito. Podemos crear una sesión en la que correremos todos los circuitos y por supuesto continuarla. Podemos dejar la partida parada en un momento concreto y continuarla más tarde. Podríamos empezar una nueva sesión y correr un par de carreras, pero casi que prefiero que veáis las cosas nuevas que tenemos, ¿vale? No sé si sois conscientes, pero bueno, en la nueva versión, en esta versión, en la 0.10, tenemos una nueva pista, que es Sinus Aestrum, que es un circuito en el que podemos circular por la luna, en un circuito en la luna. Es muy interesante, está muy bien hecho además. Y luego, pues en la versión anterior, en la 0.9, teníamos el circuito de Toronto. No sé si lo llegasteis a ver. Incluso después
Esta ya es más, creo que es de la 08, el circuito de Roma, que ese sí estoy seguro de que lo habéis visto en un vídeo. Bueno, pues vamos a hacer una nueva sesión. Vamos a escoger, por ejemplo, pues un coche. Yo normalmente suelo coger coches estables. Estabilidad, adherencia, este no es muy rápido. Por ejemplo, pues me voy a coger este, azul. Venga, no es muy rápido, pero da igual. Cogemos, pues, yo qué sé, pues alguien un poquito más rápido aquí y ya está. Venga, pues esta chica, por ejemplo. Y allá vamos. Vamos a comenzar con la primera carrera. Bueno, para empezar, y antes de nada, no sé si os estáis fijando, pero hay una diferencia principal en lo que es la... en lo que es el HUD, en el interface durante el juego. Y es que ahora, pues si os fijáis ahí abajo a la izquierda, tenemos un medidor de daños. A medida que vayamos chupando golpes, con nuestro coche se nos irá poniendo, pues cambiando de color para indicarnos. Si os fijáis, ahora mismo acaba de cambiar de color porque acabamos de chocar con ese coche. Pues si os fijáis, ha cambiado de color porque nuestro coche ya no está en las mismas condiciones que cuando empezó la carrera. Ahora sí que está mal. Ahora está súper rojo. Y bueno, si os fijáis ahí arriba, también hay algo muy interesante, y es que a partir de ahora podemos ver la velocidad del coche. Incluso si vamos en dirección contraria, que lo vamos a probar ahora, sin caernos, por favor, nos indica que estamos escogiendo un camino erróneo y que tenemos que dar la vuelta. Estas cosas antes no las podíamos ver en la anterior interfaz. También hay una cosa muy interesante, y es que a partir de ahora, pues cuando recogemos algún ítem durante la carrera, podemos ver qué tipo de ítem llevamos. Vale, eso es algo que está muy bien y que es muy útil, porque nos permite pues saber cuál es el arma que llevamos. A veces, como el coche es pequeñito y no se puede saber muy bien qué tipo de arma llevamos. Y bueno, como siempre, pues en todos los circuitos tenemos, si nos metemos por boxes, se nos arregla el coche, algo que es especialmente útil. Especialmente útil cuando llevamos el coche muy dañado, porque hay que tener en cuenta que cuanto más dañado el coche, más despacio va a circular. ¡Hala! Nos la hemos dado. A ver si podemos utilizar este arma con algún coche que venga detrás. Esto es un misil que va hacia atrás. Aquí no sé por qué, pero siempre se me... ¡Ahí! ¡Venga! No sé si le he dado. Ahora sí que está dañado el coche. Bueno, hay atajos. Nosotros nos podemos meter por aquí, por ejemplo, para atajar. Normalmente en todos los circuitos hay algún atajo. Este, como veis, es un tanto peligrosillo. ¡Ey! Vamos al revés. ¿Qué pasa? Bueno, dejamos ahí una mina. No sé si eso era un bug. A meternos de nuevo por boxes para que nos arreglen el coche. Bueno, como podéis ver, hay multitud de cambios súper súper interesantes. Acabamos de utilizar ese ítem que nos permite, pues digamos que pegarle un meneo a todos los demás coches que están compitiendo contra nosotros. Este es una especie de ítem que nos permite acelerar.
Y bueno, una cosa que también se nota es que han tocado algo lo que es la maniobrabilidad de los coches. Digamos que, aunque no es perfecta y aunque tiene algunos problemillas, la impresión que me da es que, esto también por ejemplo casi es mejor salirse, la impresión que me da es que ahora es mucho más sencillo conducir que antes. Es, digamos que un poco más precisa. ¡Hala! Nos han dado aquí un meneo. Es bastante más precisa que antes pues la conducción con el videojuego. Una cosa que sigo opinando, no estaría de más, por ejemplo, que los ítems durante la carrera se mostrasen un poquito más grandes, porque a veces es un tanto difícil recogerlos. Sería más adecuado que fuera un poquito, aunque hubiera menos cantidad, que fueran un poquito más fáciles de coger, porque a veces hay que buscarlos demasiado. Y bueno, vamos a continuar a la siguiente carrera. Y como veis, pues podemos incrementar lo que queramos. Nosotros, por ejemplo, pues teníamos bastante adherencia y poca velocidad. Vamos a darle un poco más de velocidad al coche. Y continuamos con la siguiente vuelta, que es en terreno nevado en Toronto. Y esto es una pista que salió en la versión 19. O en la versión 09, perdón. Como veis, el tema musical también es totalmente diferente. En cada pista hay un tema musical diferente. Este es un tema pues que suena así como un poquito navideño, incluso supongo que es por el tema de la nieve. Hola. No sé si desde dentro de lo que es la propia partida, ¿no ves? Es bastante difícil acertar con los misiles al resto de coches. Fijaos el detalle del helicóptero sobrevolándonos. Es bastante fácil derrapar también. Es otro problema que le veo al juego. Tenía que ser un poquito más sencillo lo que es el control cuando derrapamos. Aún así, se nota bastante mejor que como estaba antes, ¿eh? A pesar de que es difícil lo que es el tema del derrape, es bastante más sencillo que antes conseguir controlar el coche. Una cosa que quería probar, por ejemplo, es el tema que... Bueno, vamos a continuar esta pista y luego salimos. Es el tema de la cámara desde atrás, quería que lo vieseis. Pero vamos a acabar esta carrera y luego pues probamos a conducir en la siguiente pista desde atrás. Muy bueno el detalle del helicóptero. Ya lo dije antes. Como os dije en la anterior pista, pues normalmente suele haber atajos que podemos utilizar pues para ahorrarnos unos segundillos con respecto a los rivales. Llegamos a la última vuelta. Entramos pegando una derrapada en la línea de meta. No llevamos a nadie delante, ese ítem es un poco ridículo.
Un aspecto que desde mi punto de vista debería mejorar también es el tema de la inteligencia artificial del resto de jugadores no humanos. Porque como veis, pues no lo estoy haciendo especialmente bien y no son capaces de adelantarme. Bueno, pues con esto termina el circuito de Toronto, que como os dije, pues salió en la anterior versión, la versión 0.9. Vamos a continuar. Y ahora, por ejemplo, pues vamos a escoger pues mejor adherencia con lo que son los neumáticos. Y esta es la pista de Roma. Aquí lo que vamos a hacer es salir al menú principal y os voy a enseñar... bueno, aquí hay un pequeño bug porque ha desaparecido la llave de golpe. Tenía que aparecer una llave para movernos por los menúes. ¡Ey! Bueno, se nos ha cerrado. Aquí hay un pequeño bug también. Bueno. A ver. Tened en cuenta que este es un juego que está en desarrollo, que es una versión muy temprana y que, bueno, pues también que es un juego libre, no es un juego profesional, está hecho pues con herramientas libres y en los tiempos muertos que tiene pues la gente que lo desarrolla, que tiene sus propios trabajos y sus propias ocupaciones. Y bueno, pues vamos a hacer lo que os comentaba antes, y es poner la cámara detrás y vamos a correr, pues vamos a continuar con la sesión que dejamos antes, que era el circuito de Roma. Bueno, pues vamos a empezar a ver qué tal se ve desde atrás. Por ahora, pues bastante bien. La verdad, se ve bastante bien. Ver desde otro punto de vista los coches, aunque resulta un poquito difícil conducir. Se vuelve un poco loca la cámara. Pero bueno, esta es una implementación que acaban de... Es una implementación que acaban de incluir en esta versión. Aquí es donde estaba nuestra publicidad. Si os fijáis ahí, jugando en linux.com. Algo que le agradecemos muchísimo a la gente de Yatuit. Si os fijáis en la flecha esa que aparece en el centro de la pantalla, que nos indica la dirección que debemos tomar, eso también es una sugerencia que hicimos a los desarrolladores, porque por ejemplo en este circuito, al haber tantos cruces, era especialmente difícil saber cuál era el camino que deberíamos escoger para llegar a meta. Había bastantes cruces y era un poco lioso. Aquí por ejemplo nos está diciendo que sigamos de frente, nos la vamos a dar otra vez. Aquí vemos cómo se nos arregla el coche con esa animación de esas herramientas. Y bueno, pues esta cámara está muy bien a nivel visual, pero personalmente pienso que es más cómoda para conducir la cámara desde arriba. Creo que para que esta cámara sea realmente útil tendría que estar más desarrollado lo que es el tema de la cámara, o sea, de la, cuando por ejemplo nos da un golpe o cualquier cosa, pienso que se vuelve un poquito loca, no sabe. Por ejemplo, en ese derrape, si os fijáis, perdemos completamente el control del coche. Hola.
A esto es a lo que me refiero yo. Que era, y cuando pasan estas cosas, era mejor que la cámara se quedase quieta y viésemos cómo gira el coche, no que cómo gira todo. Bueno, y sin más, pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Tenéis que disculpar porque tengo la garganta bastante hecha polvo, como podéis comprobar. Y bueno, pues espero que os haya gustado este juego. Ahora, por ejemplo, pues iríamos al escenario en Sheffield, pero ya lo vamos a dejar aquí. Vamos a salir y volver al menú principal. Y bueno, pues os decía que aquí hay un pequeño problema, aquí hay un bug. Cuando volvemos al menú después de haber jugado, perdemos lo que es el cursor, que era una llave. Y bueno, pues espero, como os decía, que os haya gustado. A mí personalmente veo muchísimas novedades en esta versión. Me parece una versión súper, súper interesante y súper trabajada. Estamos deseando probar lo que es la parte de multiplayer. Esperemos que consigamos juntar unos cuantos miembros de nuestra comunidad de jugandoenlinux.com y al menos probarlo, a ver qué tal está. Nos parece súper súper bien el tema de la nueva cámara, aunque como os dije, pues me parece que deberían cuidar un poquito más lo que es el movimiento de esta cuando, por ejemplo, derrapamos, cuando nos dan un golpe, cuando utilizan un ítem con nosotros, porque no es muy normal que se mueva todo a nuestro alrededor. Deberíamos ver, por ejemplo, pues cómo se gira el coche, pero no cómo gira todo lo que es el mundo. Y bueno, por supuesto, pues la nueva pista en la luna está muy bien. Y creo que este juego va por muy buen camino. Lo que es la maniobrabilidad de los coches, cada vez la noto mejor, es más fácil conducir. Y bueno, pues le agradecemos tanto a Flavio como al resto de desarrolladores, pues que hayan hecho pues esta versión. Y nada, pues sin más, nos despedimos. Os recordamos que somos jugandoenlinux.com, que puedes visitarnos en nuestra página para estar al tanto de todo lo que son los videojuegos para nuestro sistema, para Linux y SteamOS. Y también podéis seguirnos a través de nuestros canales de YouTube y de Twitch y de nuestros grupos de Telegram y Discord. Os dejamos por ahí abajo un enlace de PayPal si queréis colaborar con nuestra comunidad para ayudarnos a pagar lo que es tanto el hosting como el dominio. Ya sabéis que estas cosas suelen ser bastante caras y nuestra página cada vez pesa más y más y necesita más y más espacio, y eso obviamente, como sabéis, pues implica también mayor gasto. Y nada, sin más me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis hacer cualquier comentario, por favor, pues dejadlo por ahí abajo. Nosotros intentaremos responderos lo antes posible y estamos encantados de hacerlo además. Y si os gusta el vídeo, pues dadle like, que no os cuesta nada y a nosotros nos hace muchísima ilusión. Y nada, como siempre, hasta la próxima. Chao, 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 chao.